sangre, furia y amor. Medellín, años 70, años 80. Recuerdo. Muchos que tengan la edad mía recuerdan, recordarán. Muchos hoy que son los hijos nuestros no tienen ni idea de lo que voy a contar. Veíamos desde varios lugares lo que era el barrio Moravia, un barrio que crecía en el basurero. Una montaña de basura sin igual a otra en el mundo. Y un montón de personas circulaban y iban armando ranchitos al lado y por las laderas de ese morro hasta subir. Y se montaron allá. Vivían de la basura. Era la imagen de la máxima pobreza. Era lo que uno veía como el sector más deprimido de Medellín. Andrés. Y hoy, ese mismo sector, el barrio Moravia, es el símbolo mismo de la transformación de esta ciudad. Sí, señor. Y mire, perdón, yo no sé si lo interrumpí o... No, ¿qué? Diga. No, porque lo que usted nos está mencionando aquí, no solamente por la transformación física que se ha dado y la transformación social, sino que en muchas oportunidades a usted también le tocó de pronto cuando hacía su cubrimiento periodístico, se hablaba mucho de temas de salud pública, precisamente por el contacto de todas estas personas con esos desechos, con esa disposición que se daba, la disposición final de los residuos sólidos en la zona. Entonces ellos estaban buscando muchas veces elementos para trabajar, recursos, prendas de vestir, muchas veces lastimosamente hasta alimentos, y ese contacto con todos esos materiales orgánicos, con todos esos elementos que llegaban allá, generaba problemas de salud pública. Eso fue realmente algo que estuvo en la mira de las autoridades en las décadas de los 80 y ya pues creo que no se mencionó tanto en los 90, pero fue muy fuerte en la ciudad de Medellín. Entonces mire que no solamente dejar ese tema ahí con la transformación social, sino también con abrir otras oportunidades a mirar de otra manera a un sector que, como usted dice, era deprimido de la ciudad. Pero también, no sé si a usted le tocó, no, obviamente también le tocó porque usted es muy juicioso, cuando se mencionaba, no, pero es que allá también, eso que están viendo ahí, se van a construir jardines, eso va a ser un lugar verde, ahí se puede hacer un asentamiento urbano, y uno no podía creer eso, don Luis. ¿Usted recuerda mucho cuando se empezaba a medio hablar un poquito de esa transformación o no? No se creía mucho porque es que de la basura no se cree ni se espera nada. Siempre hemos tenido en la mente de que eso es para votar y que quien está en ella o alrededor de ella está viviendo miserablemente de los desechos. Pues así era. Y Moravia empezó a trabajar y a luchar y empezaron a surgir un montón de líderes allá. Hoy, entre otras cosas, Moravia es símbolo también de liderazgo en esta ciudad. Sí, señor. Y le da lecciones de eso a muchos otros sectores de la ciudad. Y fue justamente en Moravia donde un japonés o un señor de origen japonés que se llama Francis Fukuyama, que ha sido consultor de gobiernos latinoamericanos y del mundo europeo, Norteamérica, que decía que Medellín es la mitad de un milagro. ¿La mitad de un milagro? ¿Y por qué la mitad? Porque faltaba todavía mucho trabajo y todavía sigue faltando. Y como que le dejó eso como reto a Medellín para que sea el milagro completo. Y para mí, pues yo siempre lo he visto como que Moravia es el ejemplo realmente. ¿Por qué les estamos hablando de esto? Porque el tema hoy es Moravia a raíz de lo siguiente. Hay algo que se llama Taller Tropical Moravia. Algo que se desarrolla en virtud de un intercambio que hay entre Berlín y Medellín hace por ahí alrededor de 2 años y medio y no tiene por ahora un límite de terminación. Siquiera. Se llama Urban Lab Medellín Berlín, es decir, Laboratorio Urbano Medellín Berlín.
Vamos a hablar de eso, a ver en qué consiste, de qué se trata, y justamente con el barrio líder en cambio, en transformación. Es que no es solo cambio, no es, solo, es que el cambio es una cosa muy menor a lo que designa la palabra transformación. Sí, señor. Y hoy ese cerro es símbolo de la transformación de la ciudad. Sí, señor, además porque es un referente, sigue siendo referente de ciudad, es un lugar todavía muy visible, geográficamente también sigue, es un punto de referencia desde diferentes lugares, y ya por su colorido, ya no por las montañas de basura, como las llamaban antes. Sí, señor. Pero un momentico, no se adelante, eso, me gusta que coja la agendita, porque ya sabe que este es el momento de las efemérides, ayer lo llamaron don Luis Alirio, entonces ya sabe que los televidentes están esperando aquí. Mire, para que iniciemos. Brevemente, hoy es el día, hoy es 2 de octubre de 2018, es el Día Internacional de la No Violencia, que fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas desde el año 2007, como conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi, que es el filósofo, digamos, o quien instauró la filosofía de la no violencia. Entonces, por eso el 2 de octubre se conmemora el Día Mundial de la No Violencia. Sí, señor, precisamente 2 de octubre y apenas se está conmemorando, apenas son 11 años que llevamos esto. Y es bien curioso porque mire que Mahatma Gandhi murió en 1948, entonces pasó mucho tiempo para ese reconocimiento. Asesinado. Mundial. Sí, señor. Mahatma Gandhi nació en 1869, el 2 de octubre. Sí, señor. Y falleció el 30 de enero. De 1948. En Buenos Aires, en 1924, el 2 de octubre, en Argentina, en un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, el futbolista Cesáreo Onsari, argentino, hizo el primer gol olímpico de la historia del fútbol profesional. Gol olímpico es aquel tiro que se cobra del tiro de esquina. Y entra y el balón entra a la portería sin que nadie más lo toque. Eso es un gol olímpico. Se ve que le gusta porque puso cara de... el primero que lo hizo. Mira, en 1928 en España el sacerdote José María Escrivá de Balaguer fundó lo que conocemos como el Opus Dei. Eso significa obra de Dios. Es una institución de la Iglesia Católica muy reconocida. En 1968 en Ciudad de México, el 2 de octubre, un grupo de paramilitares, o varios grupos más bien, dispararon contra grupos de civiles, especialmente estudiantes de diversas universidades mexicanas. Y esto es lo que se conoce como la matanza de Tlatelolco. Eso está en la historia como uno de los lunares terribles de la humanidad, así ha sido considerado. Oye, ¿sabe qué es lo más preocupante aquí? Se dio precisamente bajo el gobierno del presidente Gustavo Díaz y tenía un temor muy, muy grande a que se dieran como esos asentamientos, que empezaran a crecer en las manifestaciones. Había más o menos 15.000 jóvenes en manifestación y solamente en este ataque murieron más de 300, solo estudiantes. Sí, señor. Imagínese pues cómo fue. Inicialmente el gobierno había dicho que los muertos no pasaban de 20. Bien, vea, en 2016, hace ya 2 años, en Colombia se realizó el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz de La Habana. Recordemos que la victoria fue del no. ¿Quiénes nacieron el 2 de octubre? Ya dijimos, Mahatma Gandhi. Sí, señor. En 1869. En 1890, Groucho Marx, un actor cómico estadounidense. Graham Greene, 1904, un novelista británico reconocido, famoso por obras como El Factor Urbano, o El Factor Humano, perdón, El Ministerio del Miedo, obras de esa naturaleza. También nació en 1941 Ray Tomlinson. Este señor es un programador estadounidense, creador del correo electrónico. ¿Cómo le parece? Sí, señor, y también para esa creación del correo electrónico, ahí fue donde fue el surgimiento de ese símbolo de la arroba, que significa indica la posición. Eso, mejor dicho, a través de la arroba es que se puede determinar dónde, en qué localización está un usuario de Internet. Ese es el signo de la revolución tecnológica, mejor dicho. Mire, y murieron el 2 de octubre de 1828 José Prudencio Padillo,
Padilla, un almirante colombiano que lo inmortalizó don Rafael Escalona en una canción que se llama El Almirante Padilla. Sí, usted la ha oído, ¿no? Hay una versión de Vives, de Carlos Vives. Carlos Vives. Allá en la Guajira arriba. Ahí es que canta don Luis también. Ah. Yo le dije, hoy está muy inspirado. ¿Dónde nace el contrabando? Bueno, en fin. En 1968 nació Marcel Duchamp, uno de los artistas del arte moderno. Dadaísta francés, dio mucho que hablar por su orinal puesto en todo en Nueva York en una sala de arte. En 1971 nació Bola de Nieve, que era un negro tremendo músico cubano. Murió en ese año, el 2 de octubre. Y en 1985, el 2 de octubre, murió Rock Hudson, actor estadounidense. Oiga, y le tengo dato también sobre él. Yo no le había anunciado este, pero no lo quiero dejar pasar. Aquí no lo tenía resaltado. Galán de clásicos de los Estados Unidos. Y mire qué tan curioso que estamos hablando. Precisamente muchos de estos hechos, de las efemérides que resaltamos hoy, están relacionados con no violencia. Y usted sabe que este actor estadounidense protagonizó más de 50 películas hasta 1984. Y la última, mire, tan acorde con estos temas que hemos tocado en las efemérides, fue embajador en Oriente Medio, una batalla entre los israelíes y los palestinos, y ellos tenían intenciones de negociar, y precisamente él hacía el papel del embajador que mediaba en esta situación de violencia. Vea, aquí como tan acorde con las efemérides. Ahí tienen, señores. Bueno, Taller Tropical Moravia. ¿Qué es Taller Tropical Moravia? Que es Urban Lab Medellín Berlín, Laboratorio Urbano Medellín Berlín. Pues bien, invitamos a Albert Kreisel y a Cielo María Holguín. Bien puedan, bienvenidos, buenas tardes. Pariboleando con vos. Albert Kreisel es alemán de la ciudad de Berlín, es arquitecto. Y forma parte de la gente que está trabajando en este laboratorio. Laboratorio Medellín-Berlín, en inglés Urban Lab Medellín-Berlín. Es líder en intervenciones sostenibles. Él está ahí hace 2 años y medio, va y vuelve, en fin. Y Cielo María Holguín es líder comunitaria de Moravia, también comprometida con este laboratorio. Ellos nos van a contar esto qué es, para dónde va esto, de qué se trata, porque está Berlín ahí y Medellín precisamente. Buenas tardes, gracias por venir. Hombre, Albert. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Cómo buenas están? Tardes. Cielo, usted también bienvenida, para que nos cuente entonces aquí ese proceso de transformación que está viviendo Moravia. Pero don Luis, yo le voy a pedir, si quiere, y aquí a la dama le vamos a ofrecer una disculpa, que no iniciemos con ella, sino que iniciemos con Albert, que tuvo esa iniciativa para que podamos llegar, como dicen por ahí, de lo general a lo particular, así bien juiciositos. Sí. Entonces, Albert, después de esta bienvenida, a ver, ¿cómo se le ocurre a un arquitecto alemán y a un grupo de personas que ven condiciones muy diferentes entre ciudades como Berlín y Medellín, es decir, vamos a hacer un trabajo con comunidades, pero relacionado con urbanismo, con transformación urbana, como en el caso de Moravia? ¿Qué fue lo que pasó ahí hace más de 2 años? Usted dijo, Luis, 2 años y medio, ¿cierto? Año y medio, estudiantes alemanes y estudiantes de Medellín. Cuéntenos, Albert. Y habitantes del barrio Moravia. O sea, el principio de trabajo siempre es vincular academias y comunidades, y también los otros actores de la ciudad. El Urban Lab Medellín Berlín nació hace 2 años y medio. El intercambio entre nosotros, entre Berlín y Moravia, nació mucho antes. Esto fue hace 6 años casi. En enero que viene vamos para 6 años. Antes me preguntabas qué puede aprender un arquitecto de Medellín, y hay muchas cosas. Eso fue también porque yo vine a Medellín como estudiante de arquitectura para estudiar ciudades, realmente urbanismo latinoamericano. ¿Por qué Medellín? Porque había hecho proyectos muy interesantes de urbanismo con un enfoque social, ¿cierto? Un urbanismo inclusivo, pero también Medellín, porque a pesar de ser una ciudad tan maravillosa, es una de las ciudades más desiguales del mundo. Y esto es imposible no darse cuenta en esta ciudad.
Entonces, como estudiante me interesaba mucho entender cómo se pueden crear puentes entre estos mundos de una misma sociedad. Aquí en Medellín estamos al lado, siempre estamos al lado, pero vivimos en dos ciudades muy diferentes. Por mucha suerte llegué a vivir en Moravia, en la noche, una historia un poco típica del barrio porque la gente es muy acogedora. Y yo no hablaba español, no conocía nada, era muy joven y conocí en el aeropuerto a un chico que me decía para dónde vas, dónde te vas a quedar. Y era la medianoche y yo decía, vamos a ver, en alguna parte, ¿no? Algún hostal, no sé qué. Y dijo, no, eso es muy peligroso, vente mejor conmigo y te quedas con mis hermanos, Julián González. Me quedé con ellos no la noche o las dos que me ofrecían, sino 5 meses. Dios. Enamoraviándome, como decimos ya. Yo creo que aprendí... Enamoraviándome. Y todas las personas que desde entonces han venido, que ya son muchas, desde Alemania y otras partes, a conocer este barrio, también les ha pasado esto. Pues la historia es muy compleja, pero es realmente un lugar muy, muy hermoso por la diversidad. Es un espejo de todas las culturas de Colombia que se encuentran en Moravia. Es un ejemplo de cómo... tras todo el conflicto y todas las problemáticas, todos los obstáculos, vamos, pueden llegar a ser tan unidos. Nos va contando esa historia por partes, aquí con Cielo, porque primero, antes vamos a ir a unos mensajes institucionales, no sin recordarle a los televidentes que pueden conectarse con nosotros al teléfono 268-6033. 268-6033. Y hacer las preguntas, inquietudes que tengan al respecto. Gracias al tema que tenemos esta tarde. Esto es Parihueleando con vos, ya seguimos. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos Parihueleando con vos. Pero hoy no solamente parihueleamos, don Luis Alirio, hoy también estamos, y lo voy a leer para no decirlo mal dicho, estamos enamoraviando, como nos dijeron hace un minutico aquí precisamente en el programa. Nos estamos enamoraviando. Ustedes vean imágenes, precisamente imágenes aéreas de Moravia, aquí en la ciudad de Medellín, porque estamos hablando del Taller Tropical Moravia dentro del contexto de un laboratorio urbano. Se llama específicamente el Urban o Urban Lab Medellín Berlín, un trabajo de urbanismo, pero también un trabajo que da testimonio de la transformación social de esta zona de la ciudad. Don Luis, pero usted ahorita, yo creo que se quedó cortijo con la historia. Usted que es bien curioso, ahí le dejaron algunos detalles. ¿Qué quedó pendiente con la historia ahorita? A él lo invitaron a quedarse 2 noches y se quedó 5 meses. ¿Esa casa dónde era? En Moravia. Se amañó. ¿Y entonces qué pasó? ¿Ahí arranca el intercambio o qué? O sea, ¿usted es el fundador de ese intercambio? Sí, uno de los fundadores. En ese momento yo estaba trabajando con una fundación de aquí, Un Techo para mi País, que hace viviendas de emergencia en barrios marginalizados, pero en la Alta Ladera, como Manantiales de Paz, por arriba de Santo Domingo Sabio. Pero me quedaba viviendo en Moravia y me tocaba escribir la tesis de grado todavía. Entonces, mientras también aprendí español, también aprendí a conocer mejor la historia del barrio. Aprendí la historia del basurero, de invasión, con muchas etapas previamente muy diferentes. Y hasta el momento de hoy, que realmente Moravia es un ejemplo que da muchísima esperanza y del cual podemos aprender mucho. Ninguna parte del mundo había visto usted eso, un barrio surgido de una montaña de basura. Y en ninguna parte del mundo, y soy muy afortunado, he viajado mucho, he conocido a una gente tan bella como la gente de Moravia. Eso también hay que destacarlo. ¿Por qué empezamos este proyecto? Porque hay un tema muy complicado de desalojo, ¿cierto? Entonces había un tema de reubicación, reasentamiento primero de la población que ya habitaba el morro, pero el barrio no solamente es el morro, sino alrededor del basurero y otras partes. Y entonces hay un tema muy delicado
Muchas de las personas que salieron del morro fueron los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como Nuevo Occidente. Exactamente, y muchísimas de estas familias nos encontraban muy felices allá. Y sinceramente, como urbanista, lo tengo que criticar muchísimo porque son ciudades satélites que no cuentan con equipamientos culturales, educativos, económicos, nada de lo que nosotros podemos y estamos aprendiendo en Moravia. Bien, a ver, Cielo. Cielo María Holguín, usted es líder comunitaria en Moravia, ¿qué? ¿Toda la vida? Bueno, un saludo muy especial, gracias por invitarnos a este espacio tan importante, sobre todo para hablar de Moravia como ejemplo de transformación y resiliencia en nuestra ciudad. Bueno, no, un líder comunitario, o en mi caso, digamos que le debo mi formación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a un proyecto que se llamó Educadores Familiares, que llegó a nuestro Moravia, y ellos querían mirar dos estrellas con un solo ojo, o capacitar las personas de la comunidad para que desarrollaran talleres de prevención de violencia intrafamiliar, y allí tuve la oportunidad de conocer. ¿Usted creció en Moravia? Sí, yo nací en Moravia y vivo en Moravia. Sí. ¿En qué parte de Moravia? Porque hay el barrio El Bosque, el barrio central, que es el que está alrededor del cerro. Vivo en el sector del Bosque. ¿Y el otro, cómo se llama? El de más arribita. Está Moravia, El Morro, El Bosque, El Oasis, el Oasis. La Herradura, tiene varios sectores. Exactamente. Yo en el sector del Bosque. Bien. Cuéntenos en qué consiste este intercambio y este laboratorio que se centra precisamente allá en Moravia. Bueno, el Urban Lab Medellín Berlín es ante todo un intercambio cultural que se desarrolla en el marco de una escuela de primavera que junta estudiantes alemanes y colombianos con la comunidad de Moravia. Realizamos talleres, actividades y eventos para pensar juntos cuáles son esas cualidades que necesitamos y queremos para nuestros barrios. Bueno, y digamos que de la mano también pensamos cómo podemos unir fuerzas que nos permitan participar activamente en el desarrollo y calidad de vida de nuestras ciudades. ¿Qué es lo que busca este laboratorio? ¿Y por qué se llama Taller Tropical Moravia? Para mí. Para los dos. Ok, bueno, busca ante todo unir fuerzas, como ya lo dije, entre ambas ciudades, para desarrollar proyectos de coproducción que tan importantes son para Moravia y replicables en diferentes ciudades. Busca que trabajemos juntos y que juntos miremos cómo podemos influir positivamente en el desarrollo de nuestras comunidades. En Moravia, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ya tener dos escuelas de primavera, el año pasado en marzo, y ahora este año estamos en proceso de desarrollo del segundo año de la escuela de primavera, donde siempre pues aprendemos juntos y buscamos proyectos pequeños de intervención en la comunidad donde todos aportan un poco y logramos un beneficio para nuestro Moravia y que sea ejemplo para la ciudad. Muy muy importante porque es un proyecto replicable en la ciudad. A ustedes les recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Si quieren parihuelear con nosotros, hablar de esa transformación de la que dimos aquí también testimonio al inicio del programa, o si nos quieren de pronto compartir sus inquietudes sobre el proceso que se está dando en este momento en esa zona de la ciudad, ya saben, nos marcan 268-6033. Y ustedes ahorita, don Luis, cuando estaba conversando, Cielo, cuando usted hablaba de las cualidades y de esos puntos en común de las dos ciudades de Berlín y Medellín. Pero más allá de esas cualidades, también dentro de este laboratorio, Albert, ustedes tienen un aspecto, y permítame que lo lea, ustedes hablan de las condiciones de experimentación de ciudades ecológicas, innovadoras y habitables. Hablemos de esos tres componentes
como parte esencial de esa transformación, de esa búsqueda que están haciendo ustedes ahí en el sector de Moravia. Sí. Tranquilo, algo, bien pueda que yo aquí algo, recojo. Todo bien. Algo importante es que nosotros, que organizamos previamente el encuentro, nunca venimos enseñando, sino venimos organizando un encuentro de diferentes perspectivas para aprender juntos, y de ahí esto es un proceso con resultado abierto, ¿cierto? En principio empezamos siempre con una mirada hacia la vivienda, hacia el hábitat, porque eso es el tema más importante también ante el tema del desalojo. Y ahí analizamos probablemente estas formas de convivencia que son tan interesantes en el barrio, tan complejas, y llegamos a varias conclusiones. En principio lo hicimos en Moravia el año pasado, en marzo, pero en julio nos fuimos a Berlín. Nos fuimos con 25 alemanes a Moravia en marzo y con 20 paisas a Berlín en julio. La mitad de ellos fueron líderes comunitarios de Moravia, hombres, mujeres, jóvenes y personas que llevan toda una vida estando en el barrio. Estuvimos investigando en temáticas de innovación, de sostenibilidad, socioculturales, muy parecidas, pero en un contexto tan diferente como el de Berlín, llegando a varias conclusiones. La primera es que todos somos iguales, realmente luchamos también contra los mismos obstáculos y para los mismos objetivos en las ciudades. O sea, nadie quiere el tacón, nadie quiere perder horas de vida en el tráfico, ¿cierto? Todos queremos un aire fresco. A partir de ese punto en julio, guiado realmente por los moravitas, empezamos a diseñar unas propuestas para proyectos en Moravia. Y es allí en julio, en Berlín, donde nace la propuesta del taller tropical que estamos implementando ahora. Bueno, digamos que también llevamos un año trabajando en la propuesta del taller tropical, que tuvo el origen gracias a que tuvimos la oportunidad de viajar a Berlín, un grupo representativo de líderes comunitarios con jóvenes estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría, y allá también nos sentamos a discutir, a analizar y a visitar diferentes lugares que nos pudieran servir de inspiración para seguir creando juntos. Y fue en Berlín, en un lugar que se llama Princess Garden, donde observamos cómo ellos tienen cultivos hidropónicos y veíamos llegar grupos de estudiantes y veíamos cómo les enseñaban ese proceso de plantación. Nos llamó mucho la atención porque no es sembrar directamente en el suelo, sino en cultivo hidropónico, y también cómo allí se puede, hay restaurantes y consumen lo que allí cultivan y son muy deliciosos. Bueno, esa fue una digamos, como un aspecto clave que nos inspiró para hacer nuestro taller tropical en Moravia, y nació de nosotros. Gracias a que pudimos estar allá y conocer también esa otra realidad, ampliar el espectro, tener espacios de conversación, de análisis entre alemanes y colombianos, y juntos ir puliendo pues como todas esas ideas y propuestas y cómo sería viable para nosotros en Moravia. Venga, es que a mí esto se me parece, y yo le pido que me deje hacer la comparación, con todo el respeto, obviamente, por toda la comunidad de Moravia, que digo yo que esto es como el noviazgo de un duque o un conde con una campesina. Porque es que, mire, yo recuerdo un documental que hicieron hace tiempos en el que se mostraba a un sacerdote del barrio más pobre de Berlín y un sacerdote del barrio más pobre de Medellín. El barrio más pobre de Berlín era como Laureles aquí. Y el barrio más pobre, pues, de Medellín, imagínese usted, era como no en el estoy campo. De acuerdo. ¿Ah? No estoy de acuerdo. Así se veía, yo no sé si nos engañaron o no. En el documental. Bien. No sé si nos engañaron, pero así se veía. Pero la cosa no era mostrar una diferencia para minimizar al otro, ni mucho menos, sino cómo podría hacerse un intercambio que enriqueciera las dos ciudades. El padre de aquí tenía mucho que enseñarle al de Alemania. Y el de Alemania, pues obviamente también al de aquí. Es lo que quiero preguntar. Ese intercambio de Berlín con Moravia, ¿en qué beneficia a Berlín, por ejemplo? Sí, es una buena pregunta que también nos pusieron muchas veces antes, de cuando estábamos tratando de encontrar manera para realizar el proyecto.
Yo creo que estamos enfrentando desafíos globales y tenemos que buscar soluciones locales, pero que tengan una relevancia en diferentes contextos. Cuando digo todos somos iguales, se refiere al individuo, pero también a las problemáticas que tenemos. Por supuesto, no hay un nivel de extrema pobreza en Alemania como lo tenemos aquí. Pero el, barrio, no pero el barrio más pobre tampoco es como Laureles, ¿cierto? No, seguramente no. No. La gran diferencia es que aquí, pues allá uno con poco vive tranquilo. Y aquí hay demasiada gente que está luchando arduo para lo mínimo. Y sí, esto no está bien. Entonces ahí son los desafíos que estoy diciendo. Algunos son ecológicos, segurísimamente, porque las ciudades tienen tamaños como nunca antes y cada día tenemos más carreteras, cada día tenemos más coches. Cada día construimos más y cortamos árboles en las ciudades, y no puede ser. Pero lo otro es que el motivo principal del desarrollo urbano sea una motivación económica. Y eso es un problema muy grave, porque crea dinámicas peligrosas para las familias que habitan la ciudad. Todos somos los que habitamos la ciudad. Pero si el desarrollo urbano siempre tiene un enfoque sobre todo esto, y muy a corto plazo, esto genera una segregación muy grande y genera falta de oportunidades, genera problemáticas muy graves. En Berlín actualmente muchas personas se tienen que ir de sus casas porque ya no pueden pagar el alquiler por dinámicas simplemente económicas. Y estas no están bien. La ciudad no se puede planificar de hoy a en un plan de 4 años. No funciona. Se debe planificar en 20 años, en 30 años. Si no, tiene poco sentido. Ese es el gran problema que estamos enfrentando en Moravia. Porque hay muchos intereses económicos y hasta planes públicos que quieren sacar a más de la mitad de esta gente del barrio. Y es un barrio que funciona muy bien en cuanto a la infraestructura, la microeconomía, el tejido social. Y es un barrio que es muy céntrico. O sea, realmente muchas veces se habla de la deuda que Medellín tiene con Moravia. Pero nosotros, yo creo que hablo por ustedes, no queremos que se hable de la deuda, sino de la oportunidad que estamos viendo allí. Porque realmente no es tanto solamente de alemanes y colombianos, sino realmente también de juntar a las diferentes personas de acá de Medellín. En el intercambio llegaron arquitectos de la Bolivariana a Moravia y ellos tenían tanto asombro que los alemanes. Era la misma cosa. Y es muy, yo creo que esto es lo más valioso del proyecto, pues realmente estos encuentros, sensibilizarnos, tumbar estas barreras que tenemos. Pero Moravia es un desafío y es sobre todo una grandísima oportunidad para Medellín realmente de volver a este camino de proyectos inclusivos que fortalezca no solamente el territorio, donde lo hagan, como los parques, bibliotecas, los metrocables y tal, sino el equilibrio de la ciudad entera. Moravia es esto, y podemos pensar en vivienda, pero no en como ciudadela, donde son puras torres, ajá, sino en hábitat, en crear barrios que tengan donde trabajar, donde estudiar, donde comer, donde jugar. Y eso es lo que nosotros podemos aprender muchísimo. Un alemán puede aprender muchísimo de esto. Un barrio como estos, y hay muchos más en Medellín, funcionan de una manera impresionante. Claro. Bueno, don Luis Alirio, Albert, no se emocionen tanto, un momentico que hay que dejar más para el resto del programa. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar tareas porque la gente se estará preguntando, bueno, y entonces, ¿qué es todo lo que están haciendo? ¿Cómo es el bendito taller? Entonces, de una vez les cuento, cielo, para que se prepare, hay que hablar de aula ambiental, de un jardín con ecohuerta, de voluntariado, ese de la manzana verde, que eso suena hasta bonito, y también de la conciencia alimentaria, cocina saludable, hay mucho por hablar ahora, todavía. Y si todo eso que está sucediendo en Moravia puede también suceder en otros barrios de Medellín, de la Comuna 13, de la 1, de la 2, de Laureles también. De la 6, incluso de Laureles. Pero juiciositos, pues señores, eso lo hablamos en un momentico cuando lleguemos, cuando regresemos de esos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Estamos en Parihueleando con Vos. Estamos conversando con ustedes desde Plaza Mayor. Estamos en Plaza Mayor porque es que para parihuelear el escenario de Telemedellín, el verdadero estudio de Telemedellín es la ciudad. Sí.
Sí, señor. Entonces nosotros estamos en cualquier parte, ¿cierto? Nos solamente allá en el canal. Nos tomamos la ciudad, incluso tenemos un día de tomas de la ciudad. Hoy no es uno de esos días, pero porque todos los días nos estamos tomando mediante llamadas telefónicas, sí, o las visitas que hacemos, como hoy, don Luis, efectivamente. Bien, y estamos conversando sobre algo muy interesante que sucede ahora en Moravia y es replicable en cualquier lugar de la ciudad, que se llama Taller Tropical Moravia, producto de una experiencia que se está viviendo y que se denomina Urban Lab Medellín Berlín, Laboratorio Urbano Medellín Berlín, conversando con Albert Kreisel, arquitecto alemán, y Cielo María Holguín, líder comunitaria de Moravia. Yo quería, antes de continuar con las preguntas, que usted tiene ya como 20. Las tiramos todas de una. ¿Qué relación puede tener este proyecto que se está siguiendo con la Alcaldía de Medellín? ¿La Alcaldía de Medellín conoce este trabajo? Sí, absolutamente sí. La idea del proyecto siempre es vincular a los diferentes actores. Nosotros estamos convencidos de que la ciudad solo se hace en conjunto, o sea, sí, desde abajo y desde arriba, por decir, desde lo comunitario, académico, público y privado, desde las ONGs, desde los artistas. Entonces siempre estamos en diálogo con la alcaldía desde el principio. En este caso también recibimos mucho apoyo por la Secretaría de Infraestructura Física y creo que es realmente una oportunidad, tanto lo de las escaleras del año pasado como el taller ahora, para también quebrar con estigmas y crear puentes para entender que hay, pues, que hay voluntad realmente de trabajar juntos y esto funciona muy bien. Hay otros momentos cuando eso no funciona tan bien. Uh-huh. Don Luis, pero yo lo voy a invitar porque usted me dijo que sí, que teníamos como un listado como de 20 preguntas. En realidad es que este concepto, los elementos del taller son 4 y yo quiero que lo hagamos entre los dos. Arranquemos, si le parece, con la construcción del aula ambiental en Guadua. ¿Por qué es tan importante esta parte del proyecto que se está haciendo dentro del taller? Cielo. Nos vamos una por una, ¿le parece, don Luis? Sí, claro. Bueno. ¿Dónde es esa aula? En la calle 57, donde nació Moravia. Tiene una ubicación muy estratégica y por suerte está en la misma cuadra donde el año pasado hicimos la intervención de las escaleras del Oasis Tropical. Este es un espacio comunitario, es un aula ambiental donde queremos, ante todo va a ser un espacio abierto a la comunidad. Para uso de los diferentes procesos y reuniones de la comunidad y de la Comuna 4, muy importante también decirlo, para desarrollar talleres y reuniones que tengan que ver como con el cuidado del medio ambiente y porque también tenemos aunado a él una cocina móvil donde queremos empezar procesos de educación en alimentación saludable que tanto lo necesitamos todos para valorar más esa ventaja que tiene nuestro país de ser el país de la eterna primavera, donde aquí en cualquier momento se puede cultivar y que en Moravia no tenemos la cultura ni sabemos preparar las verduras de una manera pues muy deliciosa y muy saludable. Y también porque nos preocupa que nuestros niños creen que el tomate crece en la nevera. Y nosotros en Berlín, cuando viajamos a Berlín, tuvimos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos cómo allá desde los niños están más familiarizados a comer saludable. Y queremos también no perder pues las comidas tradicionales, hacer una integración, pero necesitamos aprender también cómo comer más saludable y a través de procesos de educación. Entonces es un espacio también abierto a nuestras instituciones educativas del sector y a las diferentes organizaciones locales y organizaciones comunitarias, grupos de líderes, está al servicio de la comunidad. Don Luis, aquí incluso ya pudimos resolver 2 de las 4 que teníamos. Hablamos entonces del aula ambiental y ya nos mencionaron también sobre la cocina saludable. Entonces, ¿qué tal si avanzamos y también lo agrupamos antes de que nos vamos al próximo corte con los otros 2 temas? Usted había escuchado lo del jardín comunitario y también el proceso de voluntariado La Manzana Verde. El jardín comunitario es el del cerro. Pero, ¿sabe por qué? Yo quisiera que resaltáramos en eso. Es que a mí me queda una duda aquí muy grande. Es que ya hemos
nosotros hemos visto también dentro de ese proceso de transformación que se ha trabajado mucho en el jardín. ¿Qué diferencia hay en el proceso actual al que inició hace unos 8, 9 años, donde se estaba? Usted ve las, como las camitas que había ahí. Yo no conozco mucho del tema, pero eso me genera inquietud. ¿Usted qué sabe eso también? No, pues que nos cuenten ellos. Bueno, pero pienso que el jardín comunitario es el que estamos construyendo justo enfrente de nuestro taller tropical en Guauda. Ajá. Estamos también recuperando un espacio comunitario y queremos plantar algunas hortalizas, porque como le decía ahora, justo queremos generar procesos, continuar con los procesos del laboratorio de educación, que no solo sean comunitarios, sino también académicos, y que continúen y que nos permitan continuar nuestro trabajo de coproducción internacional, y también para poder tener como el espacio real de enseñarle a los niños y a la comunidad el proceso de plantación del que les estaba mencionando ahora. Bien, mire, aquí es que el tiempo en esto se agota rápido. Vamos a ir a otros mensajes, pero yo quisiera que, porque viene un espacio ya casi que de conclusiones y de ver, o sea, como cuál es el fin último de este proyecto. O sea, esto es para que el resultado que se espera, ¿cuál es? ¿Y a dónde más se puede multiplicar aquí en esta ciudad? Y no sé si en Berlín. Y de pronto esto se puede ampliar a otras ciudades del mundo. Entonces, Parihueleando con vos, ya seguimos. Estás viendo Parihueleando con vos. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos sobre el taller tropical Moravia, que está dentro del contexto de un laboratorio urbano, ese The Urban Lab. Oye, eso como suena, pues ese inglés tan mal dicho, ¿no? The Urban Lab Medellín, Berlín, Don Luis Alirio, con dos invitados. Albert Chrysler. Laboratorio urbano. Sí, suena más bonito para nosotros en español. Y más para parihueleando, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, con Albert Chrysler, él es arquitecto urbanista, y con Cielo María Holguín, ella es líder comunitaria de Moravia, esa zona de impacto precisamente de todo este proceso que se está realizando en la ciudad de Medellín. Don Luis, pero ¿qué tal, pues, dejarlo usted con la inquietud? Yo quiero retomar. Eso ya son los últimos minutos de programa y usted le había dejado esta inquietud a Albert. ¿Cuál es el fin último del proyecto? Y se la complemento. ¿Qué se espera entonces del proyecto y cómo proyectar las ciudades del futuro a partir del proceso que se está viviendo aquí en la ciudad de Medellín? Yo diría que hay como tres objetivos diferentes. El primero es el mismo taller tropical, que tiene sobre todo el fin de crear un espacio educativo, cultural y un espacio de encuentro, realmente no solamente para Moravia, la Comuna 4, sino para toda la ciudad. Realmente, si ustedes tienen una idea, un programa, bienvenidos al taller. Eso es lo primero. Crear realmente conciencia para temas de sostenibilidad urbana. Lo segundo es que ojalá la metodología que estamos desarrollando desde hace 2 años, que siempre cuenta con la comunidad, con la academia, importante mencionar la Universidad Técnica de Berlín, y a Fit Urban, pues hay muchos actores, muchas universidades, ya un equipo grande, colectivos de arquitectura, está Arquitectura del Oxímoron, está la Ciudad Creativa, que han apoyado aquí muchísimo. Lo que quiero decir es que esperamos realmente poder replicar esto, por eso estamos viendo aquí este libro que lanzamos este sábado en el Centro de Desarrollo Cultural. Si quiere, yo le ayudo, usted muchas va hablando gracias. De él y aquí lo mostramos. ¿Qué busca esto? Contar la historia de Moravia y recapitular la manera de trabajar la ciudad en conjunto para generar espacios más inclusivos, más equitativos, más ecológicos, productivos y realmente dignos de vivir, donde tengamos ganas de estar. Esto
Es un trabajo que hemos hecho también en conjunto. Cielo ha escrito en este libro. Hay muchas ilustraciones maravillosas de un artista que es profe en el Centro Cultural, Dubia Monsalve. Y este libro lo que tiene, y por eso se llama Manifiestos, un título que provoca bastante, es que a través de la experiencia Moravia busca o expresa pedidos hacia la ciudad y los diferentes actores. ¿Cómo decidamos juntos? ¿Cómo valoramos recursos naturales? ¿Empoderamos las mujeres? ¿Cierto? O sea, no seamos tan usted para allá y yo para acá y todos hagan lo que quieran. Y más allá de estas 20 demandas, como las llamamos, claims en inglés, desarrollamos con los estudiantes y con los moravitas 40 herramientas, que son propuestas, estrategias, cómo llegar a cumplir con esas demandas para una ciudad mejor. Y lo tercero, y ya termino, siempre hay que volver al tema de la vivienda, es que en Moravia se debe construir, si quieren reubicar a las familias del oasis tropical, lo tienen que hacer allí mismo en el sector. Y lo tienen que hacer tomando en cuenta la forma en la que vive la gente en este barrio, porque podemos aprender muchísimo de esto y es una oportunidad para Medellín de crear un puente para una ciudad mejor y de ser otra vez un ejemplo para Latinoamérica. ¿Y el sueño de Moravia con esto, cuál es, Cielo María? Bueno, es un ejemplo claro de que nuestras comunidades se construyeron así. Digamos, este proyecto de coproducción nos remite en Moravia a los famosos convites, donde la comunidad se une para desarrollar proyectos comunitarios, y ahora más que nunca Moravia necesita seguir manteniendo viva la esperanza de que mediante los proyectos comunitarios podemos ser partícipes activos de nuestra transformación. Y ahora el proyecto de coproducción Urbanlab Medellín Berlín es un ejemplo muy claro de que sí funciona y de que se trabaja es con las cualidades de la comunidad y que se juntan alemanes y colombianos con la comunidad de Moravia. Y lo más importante, que es replicable para nuestras ciudades. O sea, esto que está sucediendo en Moravia puede suceder en cualquier sector de Medellín. Albert. En cualquier sector es difícil, pero yo creo que en muchos, sí, absolutamente sí. El sábado, cuando presentamos el libro, tuvimos unos invitados muy interesantes. Estuvo Jorge Meguizo, estuvo Alejandro Echeverri, que para mí es de los mejores arquitectos de este país. Y él dice, nosotros debemos hacer más de esto, debemos más vincular los estudiantes con los barrios, debemos aprender en la calle. ¿Y esos muchos barrios o sectores son siempre los más vulnerables? No necesariamente. Moravia es particular porque queda en el mero centro, ¿cierto? Queda enfrente del Jardín Botánico, del Parque Explora. Entonces, hoy en día esta ubicación es privilegio, también es parte de la amenaza realmente que tiene. Yo creo que esto es importante para barrios de diferentes estratos. Yo creo que es un ejercicio muy bonito que se podría aplicar también en Laureles para volver poblado. A abrir las puertas. ¿Incluso en el poblado? Sí, incluso en el poblado, señor. Vea. Incluso en Río Negro, para donde se están yendo tanto. En el Llano Grande. Oiga, don Luis, al libro invitados. Les cuento que ya estamos ahí a minuticos de que empiece a sonar esa musiquita que dice que chao, chao y nos van a sacar del aire. Pero no nos podemos despedir del programa sin que ustedes nos den, debe ser muy cortico, Albert, para que no se emocione ya mucho, esa reflexión con la que debemos quedar. ¿Cuál es la idea que nos debe quedar hoy a los televidentes de Parihuelan de Jumbos? Rapidito, por favor. No, a los dos, a los dos. ¿Cuál es la reflexión que nos debe quedar? La idea final para que se despide aquí el televidente. Bueno, hay que construir con las comunidades para que las soluciones urbanísticas apliquen a sus necesidades reales y para que nos sintamos también partícipes activos de los proyectos. O sea, partiendo de la historia y del saber de las comunidades. Hay un asunto muy clave que nosotros hemos visto y es que el Urbanlab Medellín Berlín trabaja con las cualidades de la comunidad. Y también se van sumando a nosotros diferentes voluntarios que quieren aportar voluntariamente su conocimiento y experiencia para que podamos hacer proyectos con la comunidad. En resumen, ¿cómo nos juntamos para unir esfuerzos y fortalecer esas capacidades que tienen las comunidades? O sea, hay que partir de la gente para llegar a la política, no de la política para llegar a la gente. Sí, señor. Bien. Y hay que darse cuenta que hay mucha buena gente también en la política. Y esto se entiende cuando llegan a la calle y llegan a trabajar juntos. Muy bien.
Albert Kreisel, arquitecto alemán de Berlín, y Cielo María Holguín, líder comunitaria de Moravia. Los dos forman parte del Laboratorio Urbano Medellín-Berlín, que está trabajando por lo pronto en unos proyectos en Moravia, uno en particular que se denomina Taller Tropical Moravia y que está sirviendo de modelo al planteamiento de las ciudades modernas. Sí, señor. Don Andrés. Bueno, y ya nos vamos a despedir agradeciéndoles a los invitados y a los televidentes que siempre nos acompañan para que sigan parihueleando con nosotros. Y mañana la repetición, por si de pronto no pudieron ver todo el programa, sigan enamoraviando, es decir, enamorándose de Moravia. Don Luis, ¿usted tiene algo más que por ahí? No, levantó la mano. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias. Y vuelvan. Esto es Parihueleando con Vos, de Telemedellín. Siempre. Siempre con vos. Vos.